Se trata el ícaro del agua, de la tierra y de las plantas. O sea que de las tres partes fundamentales. Llamar al espíritu de la tierra, de las plantas y de la parte del cielo, ¿no? O sea, las tres dimensiones que existen, lo que se puede ver. Entonces se trabaja siempre con esas dimensiones para poder pues, estar en contacto con la naturaleza. Así que parece que tienes que concentrar, tienes que vivirla, ¿no es cierto? Tienes que vivirla porque sin concentración no puedes hacer nada.